Bueno, cada día nuevas informaciones, cada día es un capítulo más de esto que ni siquiera hemos llegado al juicio. El juez Kevin Castell negó a la defensa del expresidente Hernández su petición de aplazar nuevamente el juicio y había pedido entre 90 y 180 días, es decir, 3 a 6 meses. Pero que finalmente dijo que bastaba una semana, dijo la defensa, por lo menos denos una semana de retraso para el inicio del juicio. Sin embargo, el juez Kevin Castell dijo no, el juicio comienza el 12 de febrero. Y además, el juez Kevin Castell también hoy rechazó el cuestionario que la defensa del expresidente Hernández había propuesto para que se le presentara o se le hiciera o, lo tuvieran que llenar los candidatos a jurado en este juicio. Óscar Estrada, periodista, escritor, analista, está con nosotros nuevamente esta noche, de cerca, seguimiento esto, minuto a minuto, como hablábamos anoche, Óscar, minuto a minuto, hora tras hora, día, semana y no sé por cuánto tiempo más. Gracias, Óscar, buenas noches. Sí, esto no para, no deja de sorprendernos y enviarnos información nueva que nos hace replantearnos qué es lo que está ocurriendo cada rato. Pues en efecto, el juez Castell hoy envió ya un comunicado donde cierra la posibilidad de atraso del juicio, ya el juicio va para el 12 de enero a las 9:30 de la mañana, no importa ya lo que la fiscalía o lo que la defensa quiera argumentar al respecto, ¿no? Y en la carta también el juez argumenta por qué no es necesario este cuestionario que la defensa había pedido la semana pasada. Dice que el cuestionario más bien podría poner en una preocupación innecesaria al jurado, que si bien el juicio de Juan Orlando Hernández o el caso de Juan Orlando Hernández ha recibido bastante prensa en Estados Unidos, no es así en los años 2022 y 2023, no, 2023 y 2024, en los últimos meses, donde realmente las noticias que han aparecido de este caso han sido muy pocas en Nueva York. Por lo tanto, no se justifica el asunto del sesgo mediático que estaba argumentando la defensa. Me preguntan unos amables televidentes, ¿estos son dos golpes contra la defensa del expresidente Hernández? Pues yo creo que lo del cuestionario sí, realmente ellos estaban argumentando el cuestionario para poder tener mayor posibilidad de elegir un jurado más favorable, menos sesgado hacia ellos, pero lo que les dice el juez, ustedes van a tener la oportunidad de preguntar durante la elección del jurado y ahí van a poder ustedes identificar estas cuestiones básicas como si conoce de Juan Orlando, si conoce del caso, si conoce de Honduras. Esas preguntas son las que se van a hacer al momento de hacer el interrogatorio el lunes en la mañana que comience el jurado. Yo creo que lo del tiempo, el argumento del tiempo que habíamos conversado ayer, que estaba pidiendo que el tiempo que se va a ahorrar al final del juicio por la salida de los otros dos imputados, que se le pase para adelante, esa era ya más una medida más desesperada. Pues definitivamente el tiempo ya estaba programado para el 12 y ellos sabían muy bien que la posibilidad de retrasar el juicio, como estaban pidiendo, una semana más, era muy poca. ¿Qué sabemos de don Mauricio Hernández Pineda y de Juan Carlos el Tigre Bonilla? ¿Qué sabemos de ellos? Todavía nada. Imagino que en este momento ellos estarán negociando. Distintas fuentes que he preguntado yo. Perdón, Óscar. Me refiero a qué sabemos en función de que ya está claro que se declararon culpables, ya está claro que uno, Hernández, recibirá su sentencia condenatoria el 2 de mayo, y el señor Bonilla el 25 de junio, ¿verdad? 25 de junio. Sí. Eso ya lo sabemos. Sí. Mi pregunta era más, para aclarar a nuestros amables televidentes, es que si hay alguna novedad en función de que sí ellos van a testificar. Exacto, gracias, Oscar. Y van a testificar, no hay nada que lo diga al respecto. No, yo consulté con un par de personas que están muy familiarizados con este tipo de procesos, especialmente con casos de narcotráfico, y me dicen que el tiempo que tienen ya para poder incorporar sus testimonios dentro del proceso es muy corta, ¿no? Porque eso lleva bastante tiempo, hay que viajar, hay que verificar, hay que confirmar, hay que hacer muchos interrogatorios para poder identificar contradicciones en la información que ellos estén presentando, y que el tiempo con el que cuentan ya para poder incorporar a estas personas es muy poco, a menos que esta negociación se haya dado antes y nosotros nos enteramos hasta ahora. La posibilidad que puedan incorporarse ellos como testigos sigue pareciendo bastante lejana todavía, ¿no? Lo que sí llama la atención es que en el documento que entregó la fiscalía en la mañana
¿no? En la cual está presentando las conversaciones interceptadas a miembros de la MS en Honduras. Se menciona Bonilla, ¿no? Menciona tanto la información que Bonilla había otorgado alrededor del dinero que Juan Orlando había recibido por parte de Don H, como también la ruta que Bonilla permitía utilizar a las estructuras criminales de narcotráfico y que la MS quería aprovechar para poder utilizarla. Uh-huh. Esa sí llama la atención, pero hasta el momento el testimonio de él no está siendo incorporado. No está siendo incorporado, ni el de Mauricio Hernández Pineda, ni el de Juan Carlos El Tigre Bonilla. Hasta el momento, ninguno oficialmente, no se sabe si van a testificar en contra de Juan Orlando Hernández. Eso es hasta hoy, ¿verdad? Sí, es poco probable, pero todavía podría darse una sorpresa, sí. Aunque don Mike Vigil, el exagente de la ADEA, decía anoche, aquí en el noticiero, en uno de los reportajes, que la Fiscalía de Nueva York no necesitaba el testimonio del Tigre Bonilla ni del señor Mauricio Hernández Pineda, porque tenía suficiente documentación, testimonios, evidencias, no sé, dice don Mike Vigil, exagente de la DEA, en contra del expresidente Hernández. Decía que la Fiscalía no necesita esos dos testimonios. Estoy de acuerdo, sería realmente preocupante para la Fiscalía si a esta altura tiene que echar mano. Agarrarse de estos dos recursos con los cuales no podían contar hace una semana o hace dos semanas para poder cerrar el juicio. Yo creo que con la información que ellos tienen ya recopilada, con las pruebas que ellos van a presentar en el juicio, tendría que ser suficiente para conseguir el veredicto de culpabilidad que ellos están buscando. Oscar, todos decimos, el juicio inicia el próximo lunes 12 de febrero. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar el 12 de febrero a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, 8:30 hora de Honduras? Pues a esta altura hay ya un grupo, aproximadamente unos 50 ciudadanos de la ciudad de Nueva York, que asistirán a la corte el lunes en la mañana sin saber ellos a qué les están llamando. Solo saben que van a ser llamados para poder participar como jurados, ¿no? Y al momento de integrar van a ser llevados a la sala 11, donde está el juez Castell, y en ese momento ellos podrán recibir el interrogatorio verbal, no escrito, que estaba pidiendo la defensa, de la defensa y de la fiscalía, para ponerse de acuerdo ellos dos, cuáles serán esas 14, 15 personas que van a ser incorporados como jurado, ¿no? Esas 15 personas van a haber 3 que van a ser suplentes, por decirlo de alguna manera, y 12 que van a ser titulares, los propietarios, sí. los jurados que van a estar conociendo, sí, durante, claro, toda la causa, y son esos 12 los que van a decidir, ¿no? Los otros 3 van a estar ahí, pero son esos 12 los que van a decidir, ¿no? Ellos eligen un presidente y es el que va a tener la comunicación directa con el juez, ¿no? Que la comunicación es con el juez, no con las partes, no con la defensa, no con la fiscalía, sino directamente con el juez para garantizar el procedimiento. Y eso va a tardar normalmente en este tipo de casos un día y medio, a veces 2 días, muy poco más que eso, ¿no? Muy pocas veces. Ya el martes por la tarde o bien el miércoles en la mañana estaríamos comenzando ya el proceso, ya con los argumentos iniciales, y a partir de ahí ya la carga probatoria, primero de la fiscalía y después de la defensa. A partir del lunes, ¿estará el expresidente Hernández en el juzgado? Él estará en todo el proceso, sí. Él estará en todo el proceso, pero quien participa realmente va a ser el abogado Colón y el abogado Estabil en su representación. O sea, el lunes y martes, digamos, es para escoger jurado. Así es, así es. Y ya el miércoles comienza ya la cosa en... A veces el martes por la tarde. Podría ocurrir que el proceso de elección de jurado se va muy fácil y en la mañana o al final de la tarde ya se tiene electo y el juicio comienza. O sea, los abogados tienen que ir preparados para iniciar su juicio el lunes si es necesario. Uh-huh. Oscar siempre ha sido, cuando lo hemos entrevistado, bueno, en tantas ocasiones, a partir del 7 de enero que comenzamos a abordar este tema en el programa 3030, Oscar siempre ha escuchado las partes de los abogados penalistas, lo que dice Mike Vigil, exagente de la DEA y otros expertos en este asunto, que todos coinciden en que la sentencia va a ser condenatoria. Oscar ha dicho, sí, estoy casi seguro, pero no termino de estar seguro.
Con todo esto que ha estado pasando antes del inicio del juicio, ¿cuál es su percepción, Oscar? No, yo creo que las pruebas que se están presentando, estas pruebas de las llamadas de hoy son realmente bastante determinantes, ¿no? Son bastante importantes esta información, porque el argumento desde que se está presentando, si bien esta llamada no es con Juan Orlando Hernández ni es con Bonilla, no, esta llamada es interna entre miembros de la Mara Salvatrucha, hace referencia a estructuras criminales que ahora conocemos que sí son reales, porque ya hubo un juicio en contra de Tony Hernández en el 2019 que reveló toda esa información, y esto se está discutiendo en el 2015. O sea, que no tenían forma de poder saberlo a nivel mediático, sino a través de la información que las estructuras criminales estaban manejando en ese momento. Dentro de la lógica, entonces, de la fiscalía, esto va a sonar bastante convincente para que la gente del jurado pueda decir, pues en efecto, y yo sabía en eso, porque es lo que estaba ocurriendo en el mundo criminal. Entonces, ¿su respuesta es? Pues suena bastante convincente. O sea, si yo fuera jurado y viera esta información con todo lo que ya sé que va a venir, pues yo creo que sería un veredicto de culpabilidad, sí. Oscar, compartamos con nuestros amables televidentes lo que la Fiscalía de Nueva York pide como una admisión al juez de estas declaraciones telefónicas de los miembros de la MS aquí en Honduras. Son dos miembros, no sé si tiene el documento ahí a mano, pero son cuatro conversaciones que fueron interceptadas, la primera con fecha 5 de junio de 2015, en la cual el Porky está conversando con una mujer, ¿no? Y él habla ahí como otra conversación que él conoció en ese tiempo, interceptada también del Tigre Bonilla, se hablaba de que Juan Orlando en su campaña había recibido millones de dólares, dice él en la conversación, en el extracto, por parte de Héctor Emilio y los Valle Valle. Esa es la primera conversación. La segunda conversación ocurre el 19 de junio del 2015, ¿no? También entre el Porky y el otro pandillero que fue extraditado hace poco de Nicaragua, de nombre Campbell, ¿no? Está actualmente en Honduras, en la cárcel, ¿no? Y en esa se habla de que Juan Orlando armó un equipo élite para asesinar a un narcotraficante llamado Byron Ruiz, para ayudar de esta manera a Tony Hernández. Esa es la segunda conversación entre estos dos pandilleros, ¿no? En el 2015. En la tercera conversación del septiembre 29 del 2015, también entre Campbell y el Porky y otro pandillero que se llama Anwar, ellos están hablando de cómo los cachiros ya se entregaron, ¿no? Toda esta información se está sabiendo antes de que realmente hubiera aparecido en la prensa. Por eso es importante, porque esta información no tenían forma de saberlo a través de la prensa, sino a través de la información que ellos mismos estaban circulando, ¿no? En esta conversación, en la tercera, están hablando de que el cachiro está colaborando con la DEA, y que dándole información de las rutas que utilizaba el DCI, el presidente, ¿no? Hablando de Joe, pero que también más que todo la utilizaba Tony Hernández, a esta información a la DEA. Y en la cuarta conversación del 18 de noviembre del 2015, también entre el Porky y Anwar, está hablando de cómo ellos habían utilizado previamente una ruta que les había facilitado el Tigre Bonilla a cambio de $5,000 para poder transportar dinero y cualquier otro tipo de producto. Se entiende entonces que una ruta que facilitaba el tráfico de drogas, y que el Tigre Bonilla les había cobrado antes $5,000 y que ellos podían volver a utilizar esa ruta. Esas son las cuatro conversaciones que están pidiendo se integren al juicio el día de hoy. Eso lo pidió hoy la fiscalía, ¿verdad? Eso lo pidió hoy a la fiscalía, sí. Muy bien, aquí está la nota. La carta fue enviada por la Fiscalía e involucra llamadas telefónicas de Alexander Mendoza, alias El Porky, David Campbell y Jairo Anwar, todos miembros de la MS-13, quienes tenían comunicación con Juan Carlos Bonilla para entrega de cargamentos de droga.
Honorable juez Kevin Castle, el gobierno busca ofrecer partes de ciertas llamadas de audio que fueron interceptadas legalmente por las autoridades hondureñas en 2015 o alrededor de esa fecha en relación con una investigación hondureña sobre la Mara Salvatrucha 13 y específicamente la de Alexander Mendoza. GX-403, el 5 de junio de 2015, Mendoza y una mujer no identificada tuvieron una llamada durante la cual Mendoza discutió que la presidencia de Juan Orlando Hernández no iba a durar mucho más porque una conversación telefónica había sido interceptada con Bonilla, durante el cual se discutió que el demandado había recibido millones de dólares de Héctor Emilio y los Valles. GX-404. El 19 de junio de 2015, Mendoza y Campbell tuvieron una llamada durante la cual Mendoza le dijo a Campbell, en suma, que el acusado había asignado un equipo de élite de la policía para tratar de matar a un narcotraficante, Byron Ruiz, que había trabajado con Juan Orlando y su hermano Tony Hernández, con el fin de evitar que ese traficante sea arrestado por las autoridades de Estados Unidos y potencialmente exponerlos si decide cooperar en su contra. GX-405. El 29 de septiembre de 2015, Mendoza, Campbell y Anwar tuvieron una llamada durante la cual discutieron que con los cachiros, ahora bajo custodia en Nueva York, estaban jugando un juego de gato y ratón porque había renunciado a todas las rutas que el presidente, es decir, el acusado, les había dado como parte del trato. GX-406. El 18 de noviembre de 2015, Mendoza, Anwar y otros tuvieron una llamada en la que discutieron una ruta particular que podría usar para enviar dinero y otros artículos en camiones a través de la frontera y declararon que Tigre Bonilla previamente había dejado ingresar contrabando por $5,000. En el documento, la fiscalía asegura que Juan Orlando Hernández participó en una conspiración internacional de drogas a gran escala que involucró a los más altos niveles del gobierno hondureño y solicita que estas pruebas sean admisibles para su juicio, que inicia el próximo lunes 12 de febrero a las 8:30 de la mañana. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿Algo que agregar sobre esto, Oscar? No, que es importante recordar que estas conversaciones, si bien no son directamente con el imputado, no son directamente con Juan Orlando Hernández, la fiscalía las integra como parte de este tipo de procedimiento de conspiración que afirma que ellos no tenían razón para mentir, en primer lugar, porque era una conversación que no sabían que estaba siendo grabada, una conversación entre ellos. Por lo tanto, la información que ellos están proporcionando se asume como verídica, como verdadera. Entonces, por eso que están incorporando este tipo de conversaciones, aunque el señor Juan Orlando Hernández no haya participado en ella. Hoy el portavoz de la conferencia episcopal, Juan Ángel López, se refirió al tema del juicio del expresidente Hernández. Aquí está lo que él dijo. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que nadie está por encima de la ley y todos debemos actuar en consonancia con ella. Evidente, el expresidente está siendo juzgado, pero es la punta del iceberg, porque la realidad es mucho más profunda y ustedes lo saben y yo lo sé. O sea, él sirve ahorita como muestra de un botón, pero el saco tiene muchos más botones. Y mientras en Honduras no se quite esa cultura del dinero fácil y se sigan manteniendo las cosas lideradas por el narcotráfico o por el crimen organizado, la cosa no va a cambiar. Insisto, él está siendo juzgado, no ha sido juzgado. Pero evidentemente, qué pena que nos esté pasando eso, que le pase a esa familia y que le pase a la familia hondureña. Y el que se alegra por este tipo de cosas significa que no ha entendido que la imagen del país está dañada, que nos están viendo a todos en el concurso del universo de nuestro mundo como personas que nos dedicamos a eso, que nos dedicamos a delinquir y a no respetar la ley. Por encima de la ley no hay nadie. Y te digo algo más todavía. Y por encima de la ley de Dios, menos. Podremos escabullirnos de mil maneras, pagando o haciendo, buscando subterfugios para que nosotros mismos nos saltemos la ley de los hombres, pero de la ley de Dios nadie se escapa. Es la punta del iceberg. Estoy de acuerdo y creo que no estamos todavía dimensionando la complejidad de lo que se nos viene.
porque creo que lo que permitió que esto ocurriera realmente es el esfuerzo de, por conveniencia política, por conveniencia para acumular poder, para controlar poder, se debilitó la institucionalidad de nuestro país. Y solo la institucionalidad puede prevenir que esto vuelva a ocurrir. Si no la fortalecemos, vamos a tener más casos como este, de diputados, de alcaldes, de generales, de presidentes, juzgados en cortes internacionales por cargos como este. Y debe de preocuparnos a todo el país que esto está ocurriendo. Como yo he dicho, aquí en el noticiero vamos a escuchar todas las partes. Sobre todo en esto tan delicado, a esto del juicio del expresidente Hernández. Porque es nuestro deber presentar todas las versiones, todos los ángulos posibles. Vamos a escuchar a la ex primera dama, Ana García de Hernández. En su cuenta de redes sociales envió un mensaje hoy a propósito del rechazo que otorgó el señor juez Kevin Castell a las dos peticiones de la defensa del expresidente Hernández. Postergar al menos una semana, si no es que 3 meses o 6 meses, el inicio del juicio y luego el cuestionario este para el jurado, los candidatos a jurado. ¿Cuál es el estatus del caso de mi esposo a pocos días del inicio del juicio? El equipo de la defensa de Juan Orlando, a través del abogado Renato Estabile, presentó el 26 de enero una moción al juez para solicitar un aplazamiento de al menos 90 a 180 días para proteger los derechos de Juan Orlando al debido proceso y su derecho a la asistencia efectiva de un abogado. Y de esta manera ayudar al abogado Colón a prepararse para el juicio y brindar asistencia efectiva a Juan Orlando. Esta petición fue denegada por el juez. Una prueba más del proceso injusto al que han sometido a mi esposo y al estado de indefensión en el que se le ha ubicado como parte de la estrategia de la Fiscalía del Distrito Sur. Recientemente, mi esposo fue llevado al SCIF en 2 oportunidades para tener a la vista información clasificada que será usada en el juicio. Recordemos que como presidente, Juan Orlando tuvo permanente relación con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, como presidentes, vicepresidentes, funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, del FBI, de la CIA, de la DEA, el Comando Sur, congresistas y senadores, entre otros, quienes siempre reconocieron en público y en privado el trabajo efectivo de Juan Orlando para reducir la criminalidad y el narcotráfico en Honduras. La verdad siempre prevalecerá. Estamos cerca de que el mundo conozca quiénes están detrás de toda esta venganza y conspiración geopolítica. Juan Orlando es inocente y pronto volverá. Oscar, dos cosas. Pareciera, bueno, es difícil, todo esto es un poco de especulación, pero hay que aportar un poco de lo que podría ocurrir dentro del juicio. La defensa siempre ha dicho, mire, estos testimonios que vamos a escuchar son de narcotraficantes que se entregaron o que fueron capturados en el gobierno del expresidente Hernández y que fueron extraditados. Y que entonces su acusación contra Hernández es una venganza, uno. Y lo otro, que la DEA se le dio vuelta, o no sé si la DEA o... Porque como allá en las instituciones no son como acá, ¿verdad? Que es un solo nudo, sino que allá la DEA es una cosa, la FBI es otra cosa, la CIA es otra cosa, y ahí cada quien jala por su lado. Tiene sus feudos, sí. Exacto, entonces podría decirse que otro argumento es que la DEA se le dio vuelta a Juan Orlando Hernández, porque ella manifiesta, y en efecto eso ocurrió, que a veces lo condecoraban aquí, que él no sé qué, que no sé cuánto, por su lucha contra el narcotráfico, y después resulta que se lo llevan por narcotraficante. Bueno, yo siento que todo lo que está pasando de la negación del tiempo, de los plazos, del cuestionario, es algo que ellos podían prever, ¿no? No creo que los haya realmente tomado por sorpresa, porque cualquier abogado con experiencia en este tipo de casos sabe de que hay cosas hasta donde pueden llegar y donde el juez les va a otorgar. Pareciera que están contando mucho con la información clasificada que han pedido y que de hecho fue la principal razón por la cual este juicio se atrasó más de un año,
cuando estaba programado, y yo quiero ver cómo van a jugar ellos esa carta, ¿no? Porque la información clasificada no es algo que está incorporando la fiscalía, es algo que está incorporando directamente la defensa. Entonces, vamos a ver qué es lo que está incorporando. Imagino que serán informes, imagino que serán memorándums de reuniones, y conversaciones internas, qué sé yo. No sé qué es lo que se va a incorporar. Y eso va a ser el reto. Va a ser interesante ver cómo la defensa juega esa carta, claro, para ver si eso hace que todo este peso de la carga probatoria que está entregando la fiscalía se mueva siquiera un poquito con el jurado. Entonces, me parece que todas las cartas están puestas ahí. Lo demás que van a argumentar va a ser quizás desvirtuar alguna de estas pruebas, decir que esa llamada pudieron enterarse de otra manera, de los rumores y toda esa información que ya sabemos que lo han repetido durante todo este tiempo, ¿no? Yo veo que el centro acá es la información clasificada en la que ellos están contando. Como le digo siempre, Oscar, si no ocurre alguna otra cosa más, nos vemos el domingo, si no mañana viernes. O sea, nos vemos mañana, pues. Es muy probable. Gracias, Oscar Estrada. Chao. Buenas noches. Bueno, buenas noches.